hoy nos hemos venido a esta granja de Coristanco para hacer las cuentas con un ganadero gallego. ¿Cuánto cuesta realmente producir un litro de leche y a cuánto le pagan ese litro realmente? Veremos si esas cuentas salen o no. A partida máis importante nunha granxa é o que é a alimentación, que no noso caso anda en torno aos 14 céntimos. Os 14 céntimos falamos por litro de leite. A segunda partida máis importante na nosa granxa é o que é a recría de novillas, sobre 6 céntimos. A isto hai que sumar la mano de obra. En la granja de Rafael trabajan 5 personas. Con salario, seguridad social y todo lo que conlleva, ha calculado 4 céntimos por litro de leche. Por último, tenemos que añadir los gastos básicos, medicamentos, servicios veterinarios, préstamos o mantenimientos de naves. 8 céntimos más a estas cuentas. La suma es sencilla. Producir un litro de leche en esta granja cuesta 32 céntimos. ¿Cuánto te pagan a ti ahora mismo o litro de leche? Pues ahora mismo a 0,27. Así que Rafael pierde 5 céntimos por cada litro de leche que produce. No estamos ordeñando 170 vacas en ordeño y una producción de 190.000 litros o mes. O día de hoy estamos perdiendo en torno a 5.000, 6.000 euros o mes. Va. Hace año y medio vendía su litro de leche a 40 céntimos. La primera bajada ya fue de 6. Después vinieron los 29 céntimos por litro hasta llegar a los 27 actuales. Su única esperanza es que la solución llegue pronto. Calcula que puede aguantar hasta final de año gracias a otros ingresos. Temos os ingresos que é por venta de vacas de desvelle, temos o tema da subvención da PAC, ahora supoño que non lo anticiparán a octubre e nos vai a dar un pequeno respiro para acabar o ano, poder aguantar o que queda de ano. Pero se isto non se dá arreglado a finales de ano, malamente o vexo. Vamos a ter que cerrar a granxa, porque o que non estamos dispostos é a arruinarnos. Una ruina que llega céntimo a céntimo.